Buenos días, Moncho. ¿Qué tal están los chicos? ¿Todo bien? ¿Algún percance? Buenos días. Bueno, pues respecto a anteriores partidos, pues Casius se ha incorporado con normalidad, ya desde el lunes ha podido entrar con el equipo. Ayer lo hacía Beliauskas por primera vez en muchas semanas. Y a día de hoy, pues bueno, la única baja que tenemos del primer equipo es Alex Suárez. ¿Ha sido Robert ya preparado para la simulación de conceptos, de rutinas, de sistemas y demás? ¿Robert ya preparado para echar una mano si es necesario el sábado? Sí, sí. Lo cierto es que se ha integrado rapidísimo, ha hecho un esfuerzo grande para subirse al tren, sigo con el símil, y si tuviera que jugar, si está preparado para hacerlo. ¿Qué grupos esperas? ¿El europeo o el casero? Monti. No, yo creo que en este caso la vara de medir debe ser el Burgos de Salvo Maldonado, ¿no? Que pues lleva apenas 3 semanas con ellos, 3 partidos, puede que un poco más, y donde bueno, pues Salva está intentando pues aplicar su filosofía de juego, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. Entonces, bueno, compararlo con el Burgos anterior, pues yo creo que es un error, porque desde el punto de vista táctico han cambiado mucho. Como te digo, bueno, pues la llegada de un nuevo entrenador implica una serie de cambios, son los que está intentando aplicar Salva, ¿no? Y por ahora bueno, pues lleva 3 partidos, 2 victorias y 1 derrota. ¿Qué ha cambiado, sobre todo? ¿Qué cambios más significativos estás apreciando desde la llegada de Salva al equipo? Bueno, fundamentalmente el ritmo de juego, que ha aumentado de forma exponencial, porque ha subido muchísimo el número de posesiones, juega mucho más rápido. Yo creo que ese ha sido uno de los cambios de Salva, y luego pues en el estilo ha buscado, digamos, otro tipo de juego diferente al que planteaba Tabak, al que le había visto menos partidos, porque no nos habíamos enfrentado como hasta ahora, pero sí que en el tipo de situaciones tácticas los estilos son diferentes. Siguen manteniendo pues la fortaleza en el rebote de ataque, porque son sin duda uno de los mejores equipos en el rebote ofensivo de la liga. Y yo creo que también, bueno, pues como nos está pasando a muchos, y sobre todo cuando acaba de llegar un nuevo entrenador, pues también han tenido problemas con lesiones, con bajas, que hace que bueno, pues jugadores que tenían un rol adopten otro, y tampoco sabes muy bien si es porque el nuevo entrenador quiere cambiar esos roles o porque las bajas obligan a ello, ¿no? Benito no ha podido participar en todos, Dani, Renfro tampoco ha estado bien desde el punto de vista de la salud. Entonces, bueno, pues yo creo que hace falta más tiempo para ver el mejor Burgos de Salva Maldonado. El no jugar el otro día en Valencia, pues en el lado positivo, pues propicia por eso que Robertson ya esté bien, que Benito esté más cerca de estar bien, que incluso a lo mejor pueda jugar el sábado, que Andrés haya metido más. ¿Crees que puede haber algún aspecto negativo por el hecho de no haber competido, de estar, pues eso, aquí competir? Son preguntas difíciles de responder, ¿no? Objetivamente sería un poco hipócrita por mi lado, porque hubiéramos llegado a ese partido con bajas que ahora no vamos a tener, ¿no? Entonces la incorporación de Kass y de Beliauskas, aunque sea con muy pocos entrenos, pues a priori es mejor para nosotros, sin duda, ¿no? Pero nunca sabes qué hubiera pasado, qué no hubiera pasado. Sería jugar a divino, pero lógicamente prefiero afrontar los partidos con toda la plantilla que con las numerosas bajas que nos han hecho tanto daño, ¿no?, a lo largo de la temporada. Decía Rogas, en estos días que estaban jugando algo completamente diferente a lo que jugaban antes, ¿no? Por lo que tú mismo dices, así. ¿En esa cierta inestabilidad que puede apreciarse o que se podría apreciar a lo mejor en este Burgos, es donde puede hacer daño el Obrador, o si ellos ya tienen asimilados esos conceptos? Yo no utilizaría inestabilidad, ¿no? Lo que utilizaría es el cambio, porque, como te digo, bueno, pues han caído derrotados en casa
por un Murcia que está en un muy buen nivel, que está ganando muchos partidos y compitiendo todos los demás, y han ganado en Gran Canaria y han ganado en Estambul, ¿no? Entonces, lógicamente los tiempos de cambio necesitan tiempo, valga la redundancia, para sentar los conceptos que quiere el nuevo entrenador, pero al final no dejan de ser situaciones de contraataque, llegadas en picarro, salidas bloqueadas, balón interior, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que son cosas que los jugadores, sobre todo un equipo tan, tan experto, ¿no?, como es Burgos, tienen muy, muy asimiladas, ¿no? Yo creo que todos estarán buscando cuál va a ser el nuevo rol que van a desempeñar, adaptarse al estilo del nuevo entrenador. Pero cualquier aseveración que yo pueda hacer no deja de ser hecha desde aquí. Yo no conozco interiormente qué es lo que plantean, ¿no? Sería más una pregunta para Salva, ¿no?, que para mí. Yo creo, para responder a tu pregunta, que donde tenemos que estar muy bien para poder hacer un daño al Burgos, en primer lugar, es controlar sus virtudes. Os he hablado de rebote de ataque, de este juego en transición en el que además han aumentado, ¿no?, con la llegada del nuevo entrenador, y donde consiguen una parte muy importante de su anotación con grandísimos porcentajes. Eso será lo primero, ¿no? Y luego el trabajo en la media pista para contener sus individualidades, que no dejan de ser las que ya todos conocéis, ¿no? Renfrue, Benítez, pues Marc, que está haciendo un gran trabajo, Kravitz, Gamble, bla, bla, bla. Cuando un equipo rebotea, y rebotea también en las dos canchas, en la suya y en la del rival, en un equipo profesional, un entrenador tiene que recordar lo que nos decían de niños, que el rebote es cuestión de todo el equipo, tiene que recordarse de sus jugadores. Sí, hay que recordarlo todo, claro. Nosotros intentamos afrontar el tema del rebote no solo como una responsabilidad individual, sino como una tarea colectiva, como el resto de las partes del juego. Entonces, bueno, contra equipos que tienen o que son tan buenos en o cuya una de cuyas fortalezas está aspecto del juego, pues lógicamente hay que recordarlo y digamos que es exacerbar todavía más, bueno, pues esa responsabilidad. Pasando un poco de página, el sábado se va a homenajear a los fundadores del club. Tú como ahora pues cabeza más visible de este proyecto, más por todos los años que llevas también. ¿Qué le dirías a esa gente que en aquel momento creó todo lo que tenemos ahora? ¿Qué le diría? Bueno, pues yo creo que lo que le van a decir, ¿no? El sábado, gracias. Gracias por haber permitido la expresión parido, algo que se ha convertido en algo más como equipo de baloncesto para la ciudad, ¿no? Yo haría más una reflexión sobre la pasión, ¿no?, que tenían aquellos que alrededor de esas mesas del Royal, tantas veces habladas, pues dijeron un día, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Y de la unión de diferentes clubes que en aquel momento había en Santiago, todas las familias baloncestísticas del básquet compostelano, pues unos cuantos seguramente locos o por este deporte, pues dijeron, oye, vamos allá, ¿no? Seguramente habría que preguntarle a ellos de nuevo. No pensarían estar aquí 50 años después, ¿no?, diciendo, caramba, mira, todos aquellos cafés, aquella idea, a dónde nos ha llevado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que les diría es lo que espero que le diga, que seguro lo va a hacer, el pabellón el próximo sábado, que es gracias y un fuerte aplauso, y vuestra pasión y vuestro esfuerzo, pues ha llegado muy lejos. Y la última, viendo cómo está ahora mismo la situación del COVID, que está repuntando otra vez de nuevo, ¿habéis tomado algún tipo de medida a mayores, de alguna indicación o recordar las indicaciones a los jugadores? Bueno, no, aplicamos todas aquellas que ya le recordamos al principio de la temporada, ¿no?, que tienen que ver, bueno, en primer lugar con la vacunación, tienen que ver con las distancias, tienen que ver con las aglomeraciones. Lógicamente no estamos en una situación normal donde, bueno, pues puedas disfrutar, aunque vemos muchas imágenes en las que parece que es así, de la vida normal prepandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que
exacerbar todavía más las medidas, sin ningún tipo de dudas, pero da la sensación de que inevitablemente, por las noticias que vamos leyendo, pues ahora han caído más compañeros en otros equipos, también pasa en otros deportes, está pasando en la Liga LEP. Nosotros no vivimos en una burbuja totalmente aislados, al final tenemos vida social, tenemos hijos, andamos por el mundo, jugamos partidos fuera de casa, en casa, viajamos en medios de transporte donde viaja más gente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, y como estamos en esas fechas tan señaladas que decía Dani Román, pues hablando de la lotería, lo que hay es que comprar el menor número de boletos posibles, ¿no? Pero algunos siempre llevas en el bolsillo. ¿Más preguntas? Finalizamos rueda de prensa. Gracias.